Bueno, las chicas estaban pescando. Ay, mierda. Alrededor estamos. Así se hace, Abigail. Hay que dar pelea. Aquí adentro. Lo tengo. Bien, aquí vamos. Hay que recargar. ¡Muerte! ¡Ah! ¡Lo tiene! ¡Alguien cayó! ¡Muévanse! Está bien. ¡Muevan el trasero! ¡Retrocedan! Podría hacer algo con esto. Una recompensa. Eso bastó. Joker,
Abigail. Bueno, al menos te llevaste uno contigo. Ah, Ricky, encontré a Abigail. Gracias al cielo, estaba... No, está muerta, Ricky. Lo siento. ¡Maldición! Sigo buscando a Gaby y si está allá afuera, la encontraré. De acuerdo. Gracias, Nick. Ricky, fuera. ¿Qué te parece eso? Gaby, está bien. Oye, no vine a lastimarte. Ricky me envió. Mataron a mi hermana. Mataron a Abigail. No, lo sé, lo siento. Tengo que llevarte de vuelta al campamento. Vámonos, ven conmigo. No, yo puedo sola. Yo puedo. Bien, ve. Encontré. Bacon, gracias al cielo. Oye,
No quiso venir conmigo, así que tienes que enviar a alguien que ella conozca. ¿Sí? Se dirige al campamento. Sí, tienes razón. Bien, Ricky fuera. Oye, alguien está en la entrada. Abre la puerta. Oye, Deacon, ¿tienes un segundo? ¿Cómo está William? Hace tiempo que no lo veo. ¿Cómo está Boozer? Como todos nosotros, está sobreviviendo. Sí, bueno, está mejor que la mayoría. Sí. Escucha, tienes que vigilarlo. ¿Por qué? Bueno, perder un brazo es un cambio importante. Ya no tendrá la vida de antes. Esa no era una vida, Adi y yo. Tú eres su amigo. El único que tiene. Boozer está bien. Al menos sobrevivirá. Deacon, me alegra verte. Joe. Qué bien, buen botín. Es lo único que tengo hoy. Muy bien, nos vemos luego, Dick. Dick. Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo te va, Blair? Todo lo que quieras, lo tengo. Ah, qué bien. Ah, no voy a responder por eso. El tipo que me lo vendió dijo que era bueno. Está bien. Oye, ven más seguido. Te extrañamos. Me alegra verte, Dick. ¿Vos cómo estás? Sí, tu moto se drenó, Dick. ¿Necesitas combustible? Una buena pieza, linda y resistente. Mira, tu moto ya se ve bien. Sí, es una buena parte. Eso te durará. Estaré aquí por si acaso. Nos vemos luego, Dick. Johnny, nunca sabrás lo mucho que Boozer te extraña.
Oh, solo cerraré los ojos un momento. Está bien, muy bien. Vamos. Espera, voy yo. Hey, Mike, estoy aquí. Ricky me dijo lo que hiciste. Que salvaste a Gaby y a su soldado. Solo quería agradecerle. No. Bueno, ¿qué decías? Ricky me dijo lo que hiciste. Que salvaste a Gaby y eso solo... Solo quería agradecerte. Conozco a esa pequeña de que usaba pañales. Claro, Mike, sí, ojalá. Ojalá hubiera llegado a tiempo por... El último. Hiciste lo que pudiste. Y estoy... No, no, no. Nos vemos, tío. Me alegra que estés de nuestro lado. Mike. Maldita sea, emboscada. Justo de su idiota, supongo que ya no emboscarás a nadie más hoy. ¿Es mejor que nada? Oye, ¿alguien la recogió? Oye, Dick, sí, está bien. Un poco traumatizada, pero no más que cualquier otro. Bueno, supongo que todos sabemos lo que es perder a alguien. Sí, supongo que sí. Sí, nos vemos, Ricky. Combustible. Lo necesitaba. Listo. Thank you.
esa puerta. Es un errante. Sí, lo conozco. Oye, Boozer, ¿cómo te va? Lo estoy pasando muy bien, ¿no ves? Nos vemos. Nunca planté un jardín feo. Los venados solían ir en las noches a comerse todo. Lo odiaba. Sigue trabajando. Puedo usar esto. Ah, espera, atenderé la entrada. Adi, ¿estás ahí? Digo, sí, aquí estoy. Oye, yo no creo que esté también. Sí, cuando vino a verme parecía estar, no sé, enojado, deprimido. Mira, estaré al pendiente de él. Me aseguraré de que no haga nada estúpido. Veré qué puedo hacer, no sé. Hazlo, Dico. Significará mucho para él. Enfermería fuera. Esto es Radio Libre Oregón. La verdad les dará la libertad. Casi un mes antes de que todo se fuera a la mierda, escribí en mi boletín informativo Adiós Libertad. Almacenen su consumo de un año de comida y agua porque sabía, sin importar lo que viniera, que estábamos cerca de la anarquía. Pensé que si lograba preparar a algunas personas, las que realmente escuchan, entonces quizá sobreviviríamos cuando todo colapsara. Pero escucharon muchos menos de los que esperaba. Ahora, los suministros se acaban y la gente tiene hambre. ¿Recuerdan la historia de la hormiga y la cigarra? Bueno, nosotros somos las hormigas que se prepararon para la calamidad futura. No tenemos corazón para matarlas de hambre a ustedes, las cigarras, quienes bailaron mientras el sol estaba afuera, sin preocuparse de las calamidades que este futuro traería. Ahora todos estamos pagando el precio. ¿Moriremos de hambre? No sé. Cada vez hay menos peces. Todo se está acabando. No recuerdo la última vez que vi a un ciervo o a un conejo, pero les diré algo. No vamos a matarnos entre nosotros. No, señor. Nunca haremos eso. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregón. No creas las mentiras. Maldito mentiroso de mierda. La última vez que revisé las cigarras, vinieron completamente armadas, mataron a tus malditas hormigas y tomaron todo lo que te pertenecía. Así que si vas a contar fábulas, Cope, que sean adecuadas. ¿Quién está en la entrada? Lo conozco. Déjalo pasar. Estaba en mi clase cuando... Tú sabes. Enseñaba inglés en la Universidad Comunitaria Chemolta a un montón de amas de casa y desertores de preparatoria. En fin... Escuchamos gritos.
pensamos primero que eran disparos. Pero eran freakers. Muchos freakers. Vinieron como si se tratara de un motín o algo. Vi a Karen y a otras maestras intentando bloquear sus puertas. Corrí. No recuerdo los siguientes días. No tengo ni idea de cómo llegué aquí. Maldición. Eso es muy espantoso. Cuando estaba en la mierda, un par de meses atrás, vimos un montón de freakers, una maldita horda. ¿Crees que se agrupan así por una razón? ¿Como en una comunidad o algo así? No, sus mentes ya no están. Recuerdo haber leído sobre eso. El virus le hace algo al cerebro, el lóbulo frontal o algo. Bien, es tu mejor opción, esa. No estoy seguro, Mike. Ya hemos perdido personas ahí. ¿Cómo que perdimos? ¿A quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas, Torres y Evans buscaban provisiones. Te dije que ¡no, ellos... maldita sea! ¡No lo hiciste! Ya te dije que fueron tras ellos, pero la entrada se derrumbó. Sus motos estaban afuera, pero el lugar estaba repleto. ¿Recuerdas? Ay, ni siquiera sé si lograron entrar. ¿Cuál es el problema? Solo... revisábamos los papeles del campamento Sherman. Uh-huh. Había una mina lista para expandirse. Seguro y tal vez haya explosivos guardados ahí. Sí. Excepto que ahora Esquizo me dice que perdimos a dos hombres adentro. Oye, yo nunca dije eso, Mike. Oigan, miren, denme el mapa, traeré los explosivos. Claro que no, imbécil. Hombres adentro. Oigan, ¿qué demonios puede está? Que tú confíes en él, pero yo no. Dime, ¿cuánto te paga Tucker por una caja de... ¿Sabes qué? ¿Eh? Deja eso, está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo? Además de romper el pacto con los muertos, faltar al trabajo, quedarse con Ricky todo el día, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Eh? ¿Tú qué has hecho? ¿Eh? ¿Tascarte el trasero mientras todos trabajan? Mantengo este campamento a salvo de merodeadores, ladrones y errantes. ¡Ya basta con esa mierda! ¡Ya cállate! Mira, acompáñalo, si no confías en él. Pero recuerda, los dos, recuerden, todos somos parte del mismo campamento. Bien, por mí está bien. Por la mañana tomaremos nuestras motos. Nos iremos ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? ¿En plena noche? Claro, está oscuro afuera y habrá menos freakers dentro de la mina. Ah, claro que sí. En vez de trabajar, has estado persiguiendo helicópteros negros y ahora ya te crees un experto. No hay que ser un puto experto para saber que los freakers salen de noche. Bien, ¿ah, sí? Vamos, okay. ¡Suficiente! Ok, ok. ¿Quieres ir ahora? Iremos ahora. Pero me quedaré con esto. Maldita sea. Oye, tiene sus problemas como todos los demás. Pero siempre hace el trabajo. Díselo a Torres y a Evans. Dick, solo me estoy asegurando de que no haya ningún accidente allá en la mina. Ah, rayos, Mike. ¿Quién crees que soy? Sigo tratando de averiguarlo. Nos vemos cuando regreses. Ah, maldito.
¿Dónde vamos? ¿Sabes dónde es Lucky Lab? Bueno, te estaré esperando. Bueno, no te quedes atrás. Sí, Ricky, ¿qué pasa? Pasé a verte. Obviamente no estabas ahí. Esquizo y yo estamos en una incursión para Iron Mike. Volveremos en la mañana. ¿Qué pasa? Solo quería ver cuándo podríamos ir a reparar el transformador. ¿Sigues queriendo esa ducha con agua caliente? Algo así. Regresaremos por la mañana. Hablamos luego. Y con fuera. ¿Qué la tardanza? ¿Estas pertenecían a los hombres de Mike? Mis hombres. Pero sí. Torres y Evans. Ellos no eran errantes, pero han estado en la mierda. Pensé que podían manejarlo. Creo que te equivocaste. Ya los desarmaron. Los carroñeros están por todas partes. Esquizo, ¿por qué no te llevaste sus cosas contigo cuando estuviste aquí buscándolos? Creí que había demasiados freakers, por eso. Como ellos. Solo que muchos más. Vamos. Mike dijo que los explosivos están guardados bajo llave en las cajas fuertes. Debería haber una copia de las llaves en algún lugar dentro de la oficina. Malditos nerds. Detesto esos pedazos de mierda. ¿Dónde estamos en cuenta? Oye, por aquí. Creo que puedo impulsarte para que se... ¿Listo? Sí. ¡Ya vas! ¡Lo tengo! Listo. ¡Esquizo! Ya está. ¡Excelente! Mira a tu alrededor, a ver si puedes encontrar unas bengalas. Espera, ¿no trajiste una linterna? Sí, pero se agotaron las baterías. Cada vez es más difícil conseguir esas mierdas. Al menos unas que no estén agotadas. Bengalas. ¡Esquizo! Encontré una caja de bengalas. Sí, ve si puedes abrir la puerta. Yo entraré y la tomaré. Ahí están las bengalas. Sí. Dame las llaves. ¿Qué hablas de estas llaves? Sí, entrégale. Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si tú nos guías a las cajas fuertes y yo las abro? ¿Tienes problemas? No hay problema. Solo no las pierdas. Sí, ¿okay? Mantendré eso en mente. Yo me encargo. Hay que entrar. Te sigo.
¿Ves? Tal como lo dije. Parece que debemos meternos por aquí. Ayúdame. Aquí, empuja. Estoy empujando. Ahí, colócalo contra esa roca. Lo tengo. Listo. ¿Crees que sea estable? Lo suficiente. Recuerda, mantén tu arma guardada. Creí que dijiste que estaría despejado. Nunca dije eso. Y hablo en serio. Si hay algún freaker aquí, bastará un disparo para que todos estén sobre nosotros. Ya te escuché, demonios. Bien, la primera área de expansión está justo debajo de la ventilación principal. Vamos por aquí. Te sigo. Mierda, no entraremos ahí. Mira el mapa. ¿Hay algún otro túnel? ¿Un conducto de ventilación? El mapa muestra que comenzaron un túnel conector justo aquí. Parece que era inestable, así que lo clausuraron. ¿Dónde? Hacia aquí. ¿Qué? Sí. Sí, parece que lo clausuraron. Bueno, esto no luce estable. Creí que ya lo había mencionado. Lo único que tengo es esto. ¿Tú tienes la linterna? Tú me cubres. Por alguna razón, nunca completaron el trabajo de expansión. Me refiero a que bastaría solo un cartucho de dinamita para que este lugar se viniera abajo sobre nuestras cabezas. No se ve tan mal. Cerca. Sí. Bueno, estamos comprometidos con esta mierda ahora. Vamos por acá. ¿Qué estás haciendo? Es lo que parece. Estoy lanzando bengalas. ¿Por qué? ¿Tienes el mapa?
Esta cosa es un laberinto de mierda. Necesitaremos ayuda para saber qué túneles ya revisamos. A la izquierda. ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Son tus hombres? Sí. Cada vez que veía a Torres traía puesto ese maldito chaleco. Le decía, si usas ese naranja te van a matar, hermano. Creo que eso no importó aquí. Su amigo perdió el brazo, se desangró. Alimentó a Torres por una semana. ¿Alguna vez recorriste eso? Jamás he traspasado estos límites. Sí, tampoco yo. Atrás. No será alimento para freakers. Larguémonos de aquí. Sí. Aquí es. No, no. Vamos, podemos pasar por aquí. Yo te sigo. Es un espacio muy reducido. ¿Puedes pasar por ahí? ¿Quién se queda sentado todo el día en el campamento? Muy gracioso. Vamos. Bien, la primera área de expansión debe estar a la vuelta. Si lees bien el mapa. Lo estoy leyendo bien. ¿Lo ves? ¿Aún tienes las llaves? Sí, aquí las tengo. Nada, está vacía. Mierda. Ay, lo siento, ¿no me creías? Claro que te creí. Vamos. Quizá las pusieron en un solo lugar. Hijo. Vamos a revisar la otra. Por acá. Volvamos. Hay que asegurarnos de que no nos faltó ningún túnel. Quiso, espera. Algo no está bien. ¿Qué? ¿De qué hablas? Nosotros no llegamos por aquí. ¿Qué? ¿Crees que estas bengalas se movieron solas? Tal vez me confundí. Ahora, espera un maldito momento. Este es el túnel principal. ¿Qué? Es el túnel principal, ¿ves eso? No seguimos ninguna vía cuando entramos. ¿Qué demonios? Pero estas son mis bengalas, maldición. ¿Cómo es que...? No, alguien nos está molestando. Vamos, por aquí. Espera, aguarda un momento. ¿Quién diablos está ahí? ¡Sal ya! ¡Déjate ver! Esquizo, guarda esa arma. ¿De qué estás hablando? De lo que hablo es un tiro. Uno. Eso se necesita para que todos los freakers de los túneles vengan por nosotros. ¿No dijiste que estos túneles estarían despejados a no. esta hora? ¡No! ¡Qué demonios! ¡No! ¡No puedo disparar! ¡Oh, maldición! ¡Se llevó las llaves! ¡Mierda! ¡Tiene las llaves! ¡Debemos atraparlo! ¡Maldición, Esquizo! ¡Se escapa! ¡Maldita sea, pedazo de mierda! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡Vuelve las llaves! ¿A dónde fuiste? Oh!
piso! ¿Qué es eso? Déjate disparar. ¿Qué? ¡Ah! Ahí llegaron los túneles despejados. Te dije lo que pasaría si disparabas tu arma. ¿Y qué debía hacer? ¿Mandarles besos? ¿Qué deberías hacer? ¡Es ponerme atención a la otra! Usa esto. Como quieras. De nada. ¿Por qué? Por salvar tu trasero. Si no hubieras huido, no habría necesitado que me salvaras. ¿Listo para terminar esto? Sí. Estoy listo. Por aquí. Así que el brazo de tu amigo. Adi dijo que parecía que alguien intentó quemar sus tatuajes. Fueron muertos, ¿no es así? ¿Cuál es tu punto, Esquizo? Llegó un errante. La noticia se expandió. Los muertos están buscando a dos hombres. ¿Mongrels? ¿Te suena a alguien que conozcas? Bueno, como puedes ver, todavía uso el chaleco. No nos estamos escondiendo, Esquizo. Si Carlos quiere a Boozer, no tendrá ningún problema en encontrarlo, pero primero tendrá que pasar sobre mi cadáver. ¿Qué les hicieron? Debió ser mucho antes de que se rompiera el pacto.
Mucho antes de que... ¿Sabes qué? No sé ni me importa que si maté a algunos muertos en mis tiempos. Por supuesto que lo hice. Y después de lo que le hicieron a Boozer, iré a matar a los malditos hijos de perra. Sí, y Carlos está más loco que cualquiera de ellos. No quieres estar en su lista, hermano. ¿Qué acabo de decir? No me importa y no soy tu hermano. ¿Recuerdas lo que le dije a Iron Mike? Carlos puede irse al demonio. Oye, solo quiero protegerte. Eres uno de los nuestros, ¿no? Sí, sí, es verdad. No te preocupes por mí ni por Boozer. Podemos cuidarnos solos. Esto tendrá que alegrar al viejo. Esta mierda está pesada. ¿De qué estás hablando? Ya conoces al viejo, igual que yo. Lo tengo. Gracias. Él piensa que su pacto con los muertos nos mantendrá a salvo. Pero ¿sabes qué? Les importan un carajo los pactos. El único motivo por el que no han venido es porque están ocupados en el norte, destrozando Copeland, Hot Springs. Sí, lo sé, estudié ahí. Entonces sabes de qué estoy hablando. Los muertos vendrán. Y Iron Mike solo va a dejar que eso pase. Va a dejar que esos fenómenos calvos arrasen con nosotros como una maldita marea roja. Esquizo, ¿tú qué sabes? ¿O no? Vamos. Dios, no pensé que estaría tan feliz de ver la luz del día. Mierda, otra cosa en la que estamos de acuerdo por segunda vez. Espera un segundo. Merodeadores. Sí, vamos. Chicos están siendo un poco revoltosos. ¿Qué? Muy bien, se parece. Los vamos a rodear. Si sale y habla conmigo, bien, los tranquilizaré. Ten cuidado. Sí, no vamos, te preocupes. Vamos, señor, no le haremos daño. Todo esto es solo un malentendido, en serio. Lo estamos buscando para, pues, que se una a nosotros. Nos vendría bien un poco de ayuda. ¿Qué opina? Oye, errante, me gusta tu estilo. Tienes lo que hace falta para sobrevivir aquí. ¿Por qué no bajas tus armas, sales y hablamos un rato? Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Señor, ¿cómo le va? Si le soy honesta, tiene a mis chicos un poco exaltados. Si sale ahora, tal vez pueda convencerlos de que no lo maten. ¿Qué dice? Venga y hable con nosotros. Oye, hermana, pensé que solo querías hablar, supongo. Es lo único que puedo decir. Hay algo aquí. Vi a alguien. ¡Maldición! Creo que esos eran todos los desgraciados. Sí. Vamos, tenemos que conseguir esa caja de dinamita. Deben haber
sido los mismos idiotas que desarmaron las motos. Vieron las nuestras y creyeron que sería muy fácil. Supongo que no fue tan sencillo como esperaban. Oye, odio decirlo, pero tú y yo hacemos un gran equipo. Entonces no lo digas. Oye, hay algo que tengo que decir. Cuando Boozer y tú llegaron al campamento y Iron Mike los recibió con los putos brazos abiertos, pensé que era otra señal de que estaba perdiendo la cabeza y volviéndose débil. Ok, ¿cuál es tu punto, Sasson? Quiero decir que tú y yo estamos del mismo lado. Ahora lo entiendo. Sé que al igual que yo, piensas que si Iron Mike no me hace caso, el campamento no durará ni 6 meses. Ok, sigo esperando tu punto. Mira, ya sé que te tengo harto. Ambos lo sabemos. Pero mucha gente sabe lo que has hecho por tu amigo, cómo has trabajado para el campamento. Los cambios están en camino. Cuando Iron Mike se retire, por así decirlo, ¿qué tal si tú y yo nos hacemos cargo del campamento? ¿Tú y yo? ¿Dirigiendo el campamento? Eso es de lo que querías hablarme. ¡Escúchame, maldita sea! ¡Escúchame un minuto! Ajá. Mira, tengo muchos amigos en el consejo y están de acuerdo. La mayoría dice que el viejo debe irse. Sí, es tonto porque Ricky nunca lo aceptó. Bueno, ella es igual de débil que el viejo. Y Mike confía en ti. Ese es su error. Uno de tantos. Pues ese no será el mío. Oye, todos hacemos cosas para sobrevivir, Esquizo. Entiendo. Pero ¿recuerdas que te dije que hay límites que no he cruzado? Atacar a un amigo por la espalda es otro de ellos. Mejor un viejo que el campamento entero. Piénsalo bien. Sí, Esquizo. Lo pensaré. Rayos, ¿por qué Iron Mike confiaría en ese idiota? No solo eso, hacerlo líder de seguridad. Campamento Lost Lake, responden. Deacon St. John a Iron Mike. Tech, ¿tú y Esquizo encontraron los explosivos? Sí, Mike, los tenemos. Esquizo está en camino de regreso con todo lo que encontramos. Escucha, Mike, debo decirte... ¡Qué bien! Eso es grandioso. No podemos usarlos hasta que encontremos algún cable detonador, ¿lo sabes? Buscaré en lo que tenemos. Mike, escúchame. Esquizo, él... ¡Diablos! ¿Ahora qué? ¿Intentaron matarse de nuevo? No, Mike, pero él... Él quiere liderar el campamento, Mike. Me lo dijo. ¡Ah, demonios! ¡Lo sé todo! Recuerda, ya te lo había dicho. Esquizo cree que soy un pacifista que hará que nos maten a todos. Sé que ha estado hablando. Mike. Dick, como dije, Esquizo tiene sus propios problemas, pero... ¡Ay! No es que nosotros no tuviéramos los nuestros. Gracias por preocuparte, pero puedo cuidar de mí mismo. Mike, fuera. ¡Una patrulla de merodeadores! Boozer, ¿estás ahí? Sí, Dick. Acabo de salir de trabajar. Tuve que pasar la bandera transportada en estaciones de tierra. No, pero los malditos se desquizó. ¿Qué haces? ¿Sigues persiguiendo al amigo mientras juegas a seguir a un evento? ¿Sí? ¿Saber qué le pasó a Sara? No. ¿Has tenido falsas esperanzas? Él no. Él está investigando. Eso toma tiempo. Solo no me tengas mucha esperanza. Es lo
¿Un venado cruzando? Ningún tiempo en el que eso hubiera sido una mala idea. Aunque, bueno, lo sigue siendo. Esto es Radio Libre Oregón. La verdad les dará la libertad. Hoy quiero hablar de drogas. En realidad no me importan. Los mantiene dormidos, desconfiados y silenciosos. Vamos. En 1996, la CIA fue acusada de comercializar cocaína en Centroamérica. La usó para controlar a las masas, para meter los dedos de los federales en un trozo de pastel global. Y una vez que descubrieron cómo funcionaba esa mierda, bueno, decidieron probar sus objetivos aquí y convertir a los buenos contribuyentes estadounidenses en drogadictos. Usaron aviones para traer cocaína desde Sudamérica. Barriles de esa cosa nos engancharon. Nos mantuvieron complacidos. Nos mantuvieron drogados. Nos mantuvieron bajo el talón de sus botas de ricos. Y sí que se beneficiaron de nuestra miseria. Los federales ganaron millones para financiar sus operaciones secretas. Todo mientras destruían el corazón y el alma de este gran país. Pero afortunadamente, por fin, todo eso está en el pasado. Por lo menos para mi gente. Manténganse sobrios y vivos. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. ¿Sí? ¿Alguna vez perdiste un brazo, Coop? Tal vez cuando te pase vas a querer una botella de whisky, o dos, o tres. Mientras tanto, cállate. Sí, carne. Abre la puerta. Ha estado aquí antes. Creo que está listo. ¿Dónde está Busser? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No estaba contigo? Sí, lo estaba y luego se largó o algo así. Esquizo, ¿qué mierda estás diciendo? ¡Suéltame! Mira, tomó una botella de whisky y dijo que se iba a ir a casa. No sé. Hijo de puta, ni siquiera intentaste detenerlo. ¡Oye! ¡Lo intentamos! Hay que saber cuándo dejar a un hombre irse. Debes saber cuando un hombre ya no quiere. Necesitaré mi moto. Ricky, ¿estás ahí? ¿Qué sucede? Busser salió hoy, pero no regresó. Mierda. ¿Vas para allá? ¿Necesitas ayuda? No, lo encontraré. Busser, ¿estás ahí? Busman. Sí, Dick, estoy aquí. ¿Dónde demonios estás? Está oscureciendo. ¿Dónde estoy? Estoy en Clack. Estoy en Clack. Rayos, quédate ahí, ya voy por ti. Solo quédate ahí. Sí, lo tengo. Es pan comido, estoy en la granja. Mira, una cucaracha. Bien, aquí está la granja. Aquí es donde Ricky dijo que estaba el equipo de trabajo. ¡Busser! ¿Estás ahí? ¡Busman! Bien, aquí está la granja. Oye, ¿dónde está Busser? ¿Quién? No hay nadie aquí. El equipo de trabajo ya se fue por hoy. No, él sigue aquí. El tipo grande con un solo brazo. Sí, sé a quién te refieres. Se dirigió hacia allá, hacia esa vieja casa de campo. Pensé que estaba dando un paseo.
sea, si lo ves, dile que se quede aquí. Háblame por radio a mí o a Ricky. Claro, amigo, lo que digas. ¡Abre la puerta! ¡Busser! ¿Estás ahí? ¡Busman! Esquizo dijo que tenía una botella de whisky. ¿A dónde iría a tomarse una botella de whisky? ¿A una de esas casas de campo? Chatarra. Tiene que ser aquí. ¡Busser! ¿Estás aquí? No, no está aquí. Estas son las huellas de sus botas. Tienen que serlo. Este parece un buen libro para leer. Una botella vacía de whisky. Espera un momento. Una caja de cerveza. Bien, revisemos. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Ahora me perteneces. Una botella de cerveza. Se dirige hacia allá. Maldita sea. Esquizo tiene razón. Va a casa. Sir, Guzmán. Hola, Dick. ¿Cómo te va, hermano? Dijiste que estabas en la granja. Acabo de salir y no estabas en la granja, Busser. ¿En cuál? ¡Oh! ¡Oh!
Dick, yo fui a la otra granja. Mira, encontré cervezas, así que pensé en dar un paseo, como un pequeño paseo al atardecer, así que terminé a la otra granja. Sí. El viejo McDonald tiene una granja. ¡Mierda! Rayos, Gusser, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿a dónde? Más botellas de cerveza. Vacías. Unas huellas. Bien, entonces no estás en el establo. Una casa de campo, sí. Eso es como un establo. Tengo pocas municiones. No tengo munición. Tengo que revisar la cerca. Gusser, ¿estás aquí? Guzmán. Arriba. Bien, ¿ahora dónde? Otra habitación. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Y otra botella de cerveza. La cama está mojada. No voy a preguntar. Gusser, ¿dónde estás? ¡Bus! Dick, pensé que vendrías. Mira, tómate una cerveza conmigo y vamos a pasear. Gusser, ¿dónde estás? Solo revisa y dime qué ves. ¿Qué hay cerca? Dame un punto de referencia. ¡Ya te dije! Oh, ¡mira esa mierda! ¿Qué cosa, Gusser? ¿Qué ves? El camino, vaya, solo desapareció. Como si alguien hubiera venido y, no sé, arrasara con él. ¿El camino desapareció? Oh, sí, como si alguien hubiera venido y arrasara con él. Desapareció. Estaba caminando y ahora desapareció el camino. ¿Dónde? ¿A dónde vas, Gusser? A casa. Ahí es a donde voy. A casa. Quédate allí. Quédate donde estás. Agáchate. Quédate escondido. Espera a escuchar mi moto. Ya voy. No me esconderé de nadie. Me voy a casa. Dick, a casa. Acción, Gusser. ¿Qué es eso? Oh, otra botella de cerveza. Aquí es. ¿Hacia dónde? En marcha. Debe ser él. ¿Qué tenemos aquí? Ahí estás. Huellas de botas. Vengo. No puedo llevarlo sin mi moto. Gusser, ¿estás ahí? Me estoy acercando. Yo seguí tus huellas, justo como me enseñaste. Gusser, vamos, amigo. Quédate quieto, sí. Salgo tarde para caminar. Dick, ¿cómo estás, viejo amigo? Gusser, ¿a dónde vas?
a casa, ya me voy para mi hogar. No podemos volver a la montaña, O'Leary. No, no voy a la puta montaña, O'Leary. Voy a Farewell. Mierda, vamos, tengo que llevarte. No te lo recomiendo. ¿Ahora quieres golpearme? Bien, fórmate detrás de ellos. ¡Adelante! Ok. ¿Esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Espérate, no, hermano. No lo creo. ¿Boozer? ¿Eh? Dick. ¿Boozer? La noche en que tu mujer murió. ¿Qué fue lo que te dije? La noche que yo... ¿Qué fue lo que te dije? Te encontré completamente ebrio de whisky. Ibas a embriagarte hasta morir. ¿Qué fue lo que te dije? Tomaste una botella y te la tomaste de un trago. Fue mucho whisky. Y me dijiste que si yo iba a tomar hasta morir, tú harías lo mismo. Eso hacen los hermanos. Y como dije, Boozer, ¿esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Está bien, larguémonos de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya voy! Entonces ven más rápido. ¡Carros! ¡Carros destrozados! ¡Sí, los veo, Boozer! ¡Ese fue el último! ¡Estaremos bien! Lo sé, lo supe desde el principio. Oye, oye, Dick. ¡Boozer, escucha! Yo solo quería decir gracias, amigo, en verdad. ¡Boozer! Solo escucha, maldita sea. Viniste aquí y salvaste mi trasero de nuevo. Te debo una, hermano. Te debo una. No, no, Boozer. Yo te debo... Está bien, escucha. Si no fuera por ti, yo habría muerto hace mucho tiempo. O peor. Pensé que habías dicho que no había nada peor que estar muerto. Sí, bueno, me equivoqué. Alguien quiere entrar. Es Dick, déjalo pasar. ¿Estarás bien? Ah, claro que sí. Escuché que hay una litera clamando por mí. Ah. Sí, Ricky, lo encontré. ¿Cómo está? Bueno, digamos que mañana tendrá una resaca tremenda. Una resaca. Bien, lo recordaré cuando pase a verlo a las 6 de la mañana. Sí, gracias a Dios. Se lo merece. Dick, me alegra que esté bien.